guatemaltecas y guatemaltecos. Les agradezco de todo corazón las muestras de solidaridad y de indignación ante un hecho arbitrario del director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, que ha permitido que se inscriban personas que tienen cuestionamientos de carácter constitucional, narcotraficantes confesos, gente que ha hecho campaña anticipada y no pasa nada. Pero sorpresa, el pacto de corruptos quiere seguir gobernando. Y por eso es que le ponen un hasta aquí al binomio MDP de Telma Cabrera y Jordán Rojas, porque sabe que somos una opción real de cambio. Y los guatemaltecos ya están hartos de corrupción. Por eso vamos a agotar todos los recursos legales nacionales e internacionales, porque Guatemala no puede darse el lujo de dejar nuestra frágil democracia en las manos de los corruptos.